saludo, muy buenas noches. Los presidentes de los parlamentos de las comunidades autónomas reunidos en Cádiz han llamado a la unidad contra la crisis y han defendido el modelo del Estado español. La conferencia que los aglutina ha celebrado en el Oratorio de San Felipe asamblea extraordinaria con motivo del Bicentenario y en homenaje a los diputados doceañistas de los que se consideran sucesores. España se enfrenta a una grave coyuntura histórica y sus ciudadanos sufren una crisis profunda ante la pérdida de empleo y las consecuencias de los ajustes estructurales de fuerte impacto social. La grave situación que padecemos requiere el esfuerzo conjunto y decidido de nuestras instituciones y hoy más que nunca es imprescindible que todos los niveles de la gobernanza, desde nuestros respectivos ámbitos de competencia, trabajemos juntos en la búsqueda de soluciones eficaces y en la lucha por el objetivo irrenunciable de retomar la senda de la prosperidad para los ciudadanos, garantizando la protección de sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y el ordenamiento jurídico español. Así comienza la declaración institucional firmada en Cádiz por los presidentes de los parlamentos autonómicos de España. Han celebrado reunión extraordinaria en nuestra ciudad para conmemorar el Bicentenario de la Constitución de 1812 y homenajear a los diputados doceañistas de los que aseguran sentirse herederos, abanderando hoy la unidad que entonces tuvieron en el germen de la democracia contra el invasor francés como herramienta para salir de la crisis. Somos los herederos de aquellas Cortes Generales y Extraordinarias de 1812 y, por tanto, los responsables de preservar y engrandecer su legado. Bien sabemos, las Cortes gaditanas llevaron a cabo su obra en el marco de una grave crisis nacional. En la actualidad, salvando todas las distancias, los españoles también nos vemos obligados a enfrentarnos a un enemigo común. Esta vez, no bajo la forma de un ejército invasor como entonces, sino de la más profunda crisis económica de las últimas décadas. Lo que supuso aquellas personas, lo visionarios que fueron y que fueron capaces en una situación muy complicada, probablemente si comparamos las dos situaciones aquello era muchísimo más complicado y tuvieron bien claro que tenían que poner en valor las libertades y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos en un momento muy complicado. Creo que este momento también nos está poniendo a prueba a todos los políticos, está midiendo pues la altura y la capacidad que tenemos y sobre todo son los ciudadanos los que están mirando si realmente en esta situación tan complicada, pues la política es un instrumento que está a la altura de las circunstancias y es capaz de buscar soluciones, ¿no? Este es el gran reto que tenemos. El Oratorio de San Felipe ha sido el escenario del acto institucional organizado por la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos, en el que también se ha defendido el actual modelo del Estado. Hoy no es el momento ni para prefabricar diferencias ni para ensimismarse en particularismos de corto alcance. No es hora de discrepancias estériles, ni de querellas prefabricadas, sino de entendimientos y de acuerdos. En estos momentos en los que surgen dudas, inquietudes y tensiones, en los que se cuestiona la validez de la actual estructura territorial del Estado español, debemos reafirmar la defensa de un Estado de las autonomías cooperativo y solidario, que fomenta la igualdad de oportunidades y la prestación de servicios públicos para todos los ciudadanos con independencia del territorio en el que vivan. La Conferencia de Presidentes de Parlamentos está formada por representantes públicos de distintos colores políticos que participan de forma voluntaria. La presidencia de turno la ostenta la presidenta del Parlamento Vasco, Arantxa Quiroga. Tienen como funciones el intercambio de experiencias e información sobre el funcionamiento de las distintas cámaras regionales. También el análisis de los problemas, retos y oportunidades a los que se enfrentan los sistemas parlamentarios, con especial referencia al proceso en curso de integración europea. La agenda de actos de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos, COPREPA, se iniciaba a primera hora con una recepción en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. La alcaldesa les recibía en nombre de la ciudad. La ciudad de Cádiz, que tan orgullosa se siente de esos hombres que dieron sentido al esfuerzo realizado para vencer el asedio napoleónico, hoy también se siente orgullosa de darles la bienvenida y desearles los mejores augurios para su importante labor. Desearles buena mano, desearles buen tino y desearles los tiempos necesarios para sacar lo mejor de los hombres y mujeres que conforman los parlamentos autonómicos.
La presidenta de turno de la COPREPA y presidenta del Parlamento Vasco, Arantxa Quiroga, ha hecho entrega a la ciudad de una escultura en recuerdo de la participación de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos en los actos del Bicentenario, una obra llamada Testigo en el Tiempo, como homenaje al pasado constitucional de Cádiz. La COPREPA ha sido creada con el mismo espíritu abierto que anima a esta ciudad. Cádiz encarna la voluntad de entendimiento, la apertura de ideas, la síntesis de culturas. La alcaldesa de Cádiz y la presidenta del Parlamento Vasco hicieron entrega a cada uno de los miembros de la conferencia de un ejemplar de la Constitución de 1812. Tras este primer acto en el Salón de Plenos, los dirigentes de las cámaras regionales protagonizaron una ofrenda floral ante el monumento a las Cortes en la Plaza de España, rindiendo honores a los diputados que hace dos siglos participaron en la elaboración de la primera Constitución liberal. Otra de las citas clave de este 2012 de fiesta constitucional es la que ha reunido en Cádiz la pasada semana arquitectos de ambos lados del Atlántico en la octava Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Clausurada con rotundo éxito la octava Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Tras varios días de intenso debate y reflexión en torno al presente y futuro del sector y sus disciplinas, la BIO 2012 ha echado el cierre con notables aportaciones. Con el marco del Bicentenario de Cádiz como mejor escenario, este encuentro internacional de profesionales ha servido para difundir el prestigio de la arquitectura española, intercambiar conocimientos y novedades y afianzar en esta materia nuestros lazos con Iberoamérica. Hemos querido tener presencia no solamente institucional o de patrocinio, sino presencia física para poner en valor el papel de la arquitectura y la coordinación entre España e Iberoamérica, además en un contexto también que desde el Ministerio pretendemos también reforzar ese concepto de la marca España, no solamente asociada con la obra civil, que es muy importante, sino también con el papel de nuestros arquitectos, de nuestra arquitectura. Es una manifestación más de la capacidad de nuestra arquitectura, de nuestros profesionales y, por lo tanto, el apoyo del Gobierno a este intercambio de experiencias y de oportunidades que pueden surgir. Yo creo que tienen varios planos. Hay un plano de intercambio entre las comunidades profesionales, en este caso de la arquitectura. Hay un plano también de intercambio de relaciones. De esa manera los arquitectos españoles también son conocidos en Latinoamérica. Hay un intercambio de experiencias, de proyectos de la arquitectura más innovadora, más dinámica. Yo creo que todo ese tipo de fluidez de relaciones, en este caso asociado con la arquitectura, pero como digo, también se puede trasladar al conjunto de la obra civil, de la construcción. Yo creo que nosotros nos ayuda en aprendizaje, en intercambio de experiencias y también, por qué no decirlo, también abre oportunidades para la empresa española de arquitectura y de construcción para desarrollar proyectos en el extranjero. Durante este acto celebrado en el Oratorio de San Felipe, la alcaldesa ha subrayado la importante aportación que ha representado esta Bienal en la programación del 12 y más aún la que tendrá en el desarrollo de sus conclusiones para toda la sociedad. Era un sueño largamente acariciado desde el primer día que supimos que la Bienal de este año se iba a celebrar en Cádiz. Quiero repetir mis palabras de entonces dando las gracias a todos los que han participado en la organización y en la concreción de los trabajos, la selección de los mismos hasta llegar a esta semana. Han hecho todos ustedes un trabajo magnífico y estoy segura que con el tiempo se recordará, como siempre, esta presencia en Cádiz y los trabajos presentados y los trabajos seleccionados, así como las jornadas de discusión y de debate que ustedes han tenido en estos días y que para nosotros han sido muy importantes. Les decía entonces también el agradecimiento porque con su presencia y con la celebración de esta Bienal nos dan un espaldarazo a ese sueño también muy acariciado por nosotros, por la ciudad, de convertir en Cádiz de nuevo al cabo de 200 años en ciudad de reflexión y de encuentro como hace 200 años, ¿no? Y la presencia de todos ustedes y la celebración de esta Bienal sin duda es una parte muy importante de ese sueño acariciado que Cádiz se convierta este año como se está convirtiendo en ciudad de reflexión y de encuentro, sobre todo de reflexión y de encuentro en un ámbito de actuación como es el de los profesionales de la arquitectura y de la ordenación del territorio. Es algo muy importante para
todas las sociedades y muy especialmente en este caso para las sociedades iberoamericanas. Y lo mismo que ese día mostraba mi alegría y mi emoción, hoy les quiero mostrar también mi tristeza porque se van, porque esto se acaba y espero que me resarza de ese sentimiento de tristeza el convencimiento de que ustedes no nos van a olvidar, que van a tener presente en Cádiz, lo tratado en Cádiz, esta oportunidad de estar aquí formando parte de la conmemoración del Bicentenario y de que todo lo que han tratado nos va a servir en un futuro para mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades, de nuestros pueblos y sobre todo de los vecinos y de los ciudadanos que habitamos en estas ciudades y en estos pueblos. La clausura de la Viau 2012 ha servido además para distinguir a las figuras de talla mundial César Naselli y Juan Navarro con el premio a la trayectoria profesional. La octava edición de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo se inauguró en el Baluarte de la Candelaria con la presencia de la directora general de Arquitectura, Urbanismo y Suelo, Pilar Martínez. En el acto, la representante del Ministerio de Fomento destacó la idoneidad de hacer de Cádiz la sede de este encuentro profesional. Es una ciudad que ha sabido ser moderna, precisamente conservando y manteniendo su patrimonio. Una ciudad densa, una ciudad que hoy es sostenible e integradora. Realmente una ciudad que por haber mantenido sus señas de identidad, por haber sabido armonizar el entorno con la urbe, es una ciudad, como digo, sostenible, integradora y hoy a la vanguardia de lo que tiene que ser un desarrollo urbanístico, de lo que tiene que ser una ciudad, un modelo urbano de referencia. Durante la inauguración se entregaron los diplomas a los galardonados en esta edición en la categoría de obras, publicaciones y trabajos de investigación, así como los ganadores del taller de agua, dirigido a estudiantes de arquitectura y el certamen de vídeos sobre las ciudades iberoamericanas. Trabajos todos ellos expuestos en las diferentes salas del Baluarte de la Candelaria, que acoge igualmente una muestra interactiva que enlazan con páginas de interés como la Viau, Video Urbana o Spain Lab. En este mismo acto de inauguración se abrió al público la muestra ubicada en el espacio de creación contemporánea de la última edición de la Bienal Española, en la que se muestran las obras premiadas en las categorías de arquitectura, urbanismo, proyecto joven y vivienda de protección oficial. La alcaldesa Teófila Martínez, también presente en el acto, señaló la importancia de que encuentros de esta categoría se celebren en el año del Bicentenario. Les agradezca este regalo porque forma parte su presencia y esta bienal de una aspiración de la ciudad de Cádiz con motivo de la conmemoración del Bicentenario. Volver a ser Cádiz esa ciudad de encuentro y de reflexión, esa ciudad que hace 200 años permitió a los diputados de ambos hemisferios encontrar el ambiente, no la tranquilidad, pero sí el caldo de cultivo para sacar lo mejor de ellos y dar con un texto riquísimo que nos hizo pasar del absolutismo a la democracia. Y al igual que otros representantes institucionales, la regidora enfatizó la significativa labor de los arquitectos en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. A más de 300.000 arquitectos y arquitectas de toda Iberoamérica. Eso solamente decirlo ya es algo especial y que demuestra la capacidad que tienen todos ustedes y que deben de utilizar en mejorar las condiciones de vida y la sostenibilidad en nuestras ciudades, en esas red de ciudades iberoamericanas que por cultura, por historia, por sentimiento debíamos de representar y debemos de aspirar a representar lo mejor de la cultura y de la arquitectura mundial. Son ustedes una parte muy importante, fundamental, de lo que somos y de lo que podemos ser, de cómo vivimos, de cómo se ha vivido y de cómo podemos vivir. Y tienen ustedes un gran reto por delante. Ese compromiso personal y profesional que adquirieron cuando decidieron ser arquitectos o arquitectas. Y no lo deben olvidar. Hasta el 14 de septiembre, conferencias y coloquios sobre la profesión a través de voces destacadas del sector.
Reflexiones bajo el título Estando la mar por medio, que pretende ser el eje vertebrador de una colaboración fundamental en estos momentos. La arquitectura de ambos hemisferios pone encima de la mesa las virtudes del intercambio, estableciendo nuevas guías con miras al futuro. Sumando posibilidades para la empleabilidad de gaditanas en paro que lo tienen más complicado para acceder al mercado laboral. El Ayuntamiento ha conseguido recuperar un programa formativo gestionado entre el Instituto de Fomento y la Fundación Municipal de la Mujer y financiado en su mayor parte por el Gobierno Central. Formación para la inserción laboral de 60 mujeres de Cádiz con especial dificultad para conseguir un puesto de trabajo será posible gracias al convenio firmado entre Ayuntamiento y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Un convenio que el consistorio ha conseguido recuperar tras su anulación durante el anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Gracias al trabajo que ha hecho Teófila con la directora del Instituto de la Mujer a nivel nacional, la directora de Igualdad y la ministra Ana Mato, para retomar un convenio que ya tuvimos con el gobierno de Aznar, que luego mantuvimos un tiempo con el gobierno del señor Zapatero y que el año pasado, pues de buenas a primeras, cuando todavía gobernaba el señor Zapatero, no nos lo dieron. Nos lo quisieron dar en el mes de noviembre para justificar en diciembre y este año, bueno, pues hemos conseguido que se aceleraran a pesar de la crisis económica, que el Ministerio se concienciara de la necesidad que existía en la ciudad de Cádiz en cuanto a formación y empleo para las mujeres y sobre todo para mujeres en riesgo de exclusión social, para mujeres mayores de 45 años y para mujeres menores con hijos a su cargo. Y bueno, esa concienciación ha existido y se ha formalizado ayer en la firma de un convenio en la que el Ministerio pues pone una parte económica para el tema de formación y el Ayuntamiento de Cádiz pues también hace un esfuerzo y pone otra parte para complementar esa formación. Este programa formativo se denomina Ayudante de Hostelería, Programa de Formación Integral. Se enfoca a la especialización y el aumento en la calidad del servicio de cara a los profesionales en un sector con demanda de empleados especializados, según el Ayuntamiento. Con esta iniciativa se les aportará además un plus que consideran necesario en materia de conocimientos culturales y de patrimonio de la ciudad. Pensando en en el auge que ahora mismo está teniendo la ciudad de Cádiz con todo el tema cultural, con todo el tema del turismo, y lo estamos viendo, bueno, pues lo hemos visto este verano, lo hemos visto durante este año, pues queremos que las mujeres gaditanas y sobre todo las mujeres con menos formación pues puedan beneficiarse de la formación en hostelería, pero en hostelería sobre todo relacionada con el tema cultural y con el tema turístico, porque nos encontramos que existe una demanda de personal especializado en determinados sectores de la hostelería gaditana y que bueno, pues esa demanda es difícil de cubrir con la formación que actualmente se tiene. Y como además queremos que Cádiz sea un referente en el tema cultural, un referente en el tema hostelero, pues debemos de tener a las personas mejor y formadas. Bueno, pues para que seamos un ejemplo de lo que realmente en todo lo relacionado con la hostelería se debe de tener. La formación para la empleabilidad se dirigirá a 60 mujeres en paro mayores de 18 años, pertenecientes a grupos de actuación preferente y en situación social desfavorecida. Son seleccionadas por el Área de Familia y el Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz. Nuestro esfuerzo va a ir encaminado ahí. Nosotros llevamos trabajando con esas mujeres con las que van a poder beneficiarse de estos cursos de manera integral a través tanto de los servicios sociales del Ayuntamiento como de la Fundación Municipal de la Mujer. Y bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es una pata más en cuanto a formación y empleo.
La iniciativa contará con un presupuesto de 52.000 euros, de los que el Gobierno central aportará 40.000 y el resto el Ayuntamiento. La titulación mínima exigida para poder participar en este curso será de graduado escolar, graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente, valorándose la experiencia profesional y la formación ya adquirida en el sector de la hostelería. El Ayuntamiento suma nueva naviera a las posibilidades que hasta ahora ha ofrecido el Hospitality Desk en el 60% de los cruceros que llegan al puerto de Cádiz. También en los buques de la compañía AIDA habrá mostrador con técnicos municipales de turismo informando a bordo sobre la oferta de la ciudad. La Delegación Municipal de Turismo amplía sus servicios de información para cruceristas. El reciente acuerdo alcanzado con la naviera AIDA y su consignataria gaditana permitirá que durante las escalas en Cádiz de sus barcos puedan subir a bordo los habituales Hospitalities, un servicio municipal que ofrece información y orientación a los pasajeros sobre los atractivos de la ciudad antes incluso de que bajen a tierra. El teniente de alcaldesa de turismo se ha congratulado de esta nueva línea de promoción de Cádiz que este mismo mes ya ha comenzado a funcionar. Hasta ahora, más o menos, estamos en torno al 60% de los cruceros que vienen a la ciudad. Ahora, en este caso, hemos incrementado ese porcentaje porque los barcos AIDA, que son de gran volumen, pues también nos han permitido subir a los barcos a dar esa información sobre Cádiz. Hay que entender que los barcos es una empresa privada que te pueden permitir o no subir a su espacio, a algunos por tema de seguridad o porque entienden que no es necesario, no nos dejan subir, pero en esa línea hemos crecido pues exponencialmente y realmente ya estamos en ese 60%. Y pues una buena noticia es que una línea tan importante como AIDA, que hasta el momento no había entrado, digamos, o que no nos haya permitido hacer este programa en el puerto de Cádiz, pues en este caso haya tenido a bien permitirnoslo. Eso ha sido evidentemente gracias al consignatario, que también es de Cádiz, que es Balearia, es consignataria, y que ha sido la que también, junto con el equipo nuestro de turismo, ha sido conseguido que podamos subir a estos barcos, insisto, que nos va a traer mucho bien a la ciudad. Para Bruno García, el impulso de este tipo de iniciativas ha demostrado ser muy útil para consolidar la estancia durante las escalas de los cruceristas en la ciudad, a diferencia de lo que ocurría años atrás. Nosotros manejamos dos datos fundamentales, uno que nos dan los propios consignatarios y los propios barcos, que el 35% de los que vienen a la ciudad, los cruceros, los cruceristas, toman excursiones, y el resto, son los 65%, son los que se quedan, en este caso, en el barco, y también luego bajan a la ciudad. De ese 35% que hemos dicho, una cuarta parte son también excursiones que se hacen en la ciudad. Por tanto, vamos viendo que los datos van favoreciendo la estancia en la ciudad, cada vez hay más cruceristas en la ciudad. Ese es el dato numérico, el dato estadístico que tenemos, que venían por parte, digamos, de las propias navieras. Pero también tenemos un dato fundamental y que todo el mundo puede ahora comprobar, y es que está viendo a los cruceristas en la calle, está viendo esos grupos de personas como en los meses de septiembre, octubre, pues van recorriendo todo lo que es el casco histórico, especialmente pues esa ruta entre San Juan de Dios, Plaza Catedral, Paliero, San Antonio, bueno, toda esa zona y Alameda, que son un poco las que están más cercanas al muelle y con la que más impacto tiene. Nuestra intención es seguir ampliando esa zona, que vayan también a la zona de la Caleta, que es una zona fundamental de la ciudad, y también al barrio de la Viña. Por tanto, vamos creciendo en cruceros, vamos creciendo en información, vamos creciendo en servicios, y yo creo que cada vez estamos viendo como también eso es la respuesta que tenemos, que estamos creciendo también en el número de turistas. Según datos de la Delegación de Turismo, el pasado año unos 30.000 cruceristas recibieron a bordo información de la ciudad a través del servicio de Hospitalities. Antes de marcharnos, nos pasamos por el paseo marítimo. A la altura de Santa María del Mar hemos visto cómo se han renovado los aparatos de gimnasia que utilizan muchos gaditanos en este mirador de la playita. El objetivo es fomentar la actividad física y la práctica de las distintas disciplinas deportivas en la ciudad, también al aire libre. El Instituto Municipal de Deportes ha renovado los aparatos de gimnasia en servicio en el paseo marítimo a la altura de Santa María del Mar, en la confluencia de la avenida Fernández Ladreda con calle Granja San Ildefonso. Un proyecto que llevamos unos meses pendientes de poder ejecutar, y gracias a Dios pues ya se ha hecho efectivo. La verdad que, bueno, que los aparatos que había colocados ahí anteriormente pues ya tenían un tiempo, tenían un uso, un desgaste, y era aconsejable su reparación o su cambio, ¿no? Hemos optado por ese cambio porque los estudios realizados pues no,
no aconsejaban la reparación porque la madera pues estaba ya bastante estropeada, y entonces pues bueno, se decidió afrontar este nuevo equipamiento de cara a todos los usuarios. Los aparatos para hacer gimnasia han sido sustituidos por otros nuevos de mayor calidad. Hemos quedado muy contentos por cómo ha quedado y por la estética y por sobre lo que es toda la funcionalidad, ¿no? De cara a muchísima gente que le da mucho uso, es muy demandado esa zona, desde luego, no en vano, pues estos aparatos anteriores que había, pues ya la gente pues estaba mostrando un poco la posibilidad de ese cambio, ¿no? Porque veían que poco a poco, pues a base del uso y del tiempo que tenían, pues estaban poquito a poco pues cuarteándose, la madera abriéndose, y entonces pues hemos decidido dar este paso. El Ayuntamiento de Cádiz ha invertido cerca de 3.400 euros en este nuevo equipamiento deportivo. A esta instalación se suman las zonas de gimnasia para mayores que el consistorio ha instalado en distintos puntos de la ciudad, como el Parque Celestino Mutis en Astilleros, la zona aledaña al pabellón del casco histórico, la parte posterior del Centro Integral del Mayor o Telegrafía sin Hilos. Conjuntos de aparatos para el deporte que forman además parte de rutas en marcha dentro del programa El Club de la Salud, que ayuda a muchos vecinos a mantenerse en forma. Desde luego que esos aparatos para las personas mayores, pues la verdad que se les está dando muchísimo uso también, están muy, muy bien localizados, muy bien repartidos en la ciudad. Estamos planteándonos la posibilidad de ampliar el número de aparatos, no del número de aparatos, sino de los puntos, ¿no? De ampliar algún punto más. Y en ese sentido, pues realmente también tenemos constancia de la demanda que hay en base a ello y que la gente le está dando el uso que necesita, el uso que cada persona necesita. Además, se está, a día de hoy, gracias a Dios, se está teniendo un buen cuidado por parte de los usuarios, se está dando un uso adecuado, y eso es lo más importante. El conjunto de nuevos aparatos para hacer gimnasia en Santa María del Mar se compone de un banco de abdominales, barras paralelas, una escalera horizontal y un equipo para realizar flexiones en barra a dos alturas. Equipamiento homologado que facilita su uso en un espacio accesible a todos en el paseo marítimo. Ha sido todo, señores. Muchas gracias por su confianza. Volvemos el próximo sábado con más cosas que esperamos sean de su interés. Disfruten de un maravilloso fin de semana.